Este. Sí, hay inconvenientes. Paraná, porque está Irán Navarrete en la dependencia de identificaciones de la Policía Nacional. Hay unas 10.000 cédulas, Irán, aproximadamente, que están sin ser retiradas. Buen día, Irán. Sí, buenos días, así es, justamente. Estamos en identificaciones de Ciudad del Este, ubicado sobre la avenida, justamente sobre carretera, del área 1. Y se da esta problemática, imagínense, más de 10.000 cédulas sin retirarse. Aquí las identificaciones, y decía justamente el jefe de que es algo bastante raro, porque la ciudadanía siempre que renueva su cédula luego exige que venga cuanto antes. Pero no obstante, tenemos esta situación aquí en la oficina de identificaciones, por lo que me acerco al jefe, justamente con su comisario Diego Paniagua. Su comisario, buenos días. De hecho, se da esta problemática, hay cédulas sin retirar y en cantidad realmente. Buenos días, ¿no? Buen día, sí. En realidad que tenemos una gran cantidad, aproximadamente entre 5.000 y 10.000 cédulas acá en la ciudad, en el Departamento de Identificaciones Regional Ciudad del Este. También tenemos una gran cantidad de cédulas que nos han sido retiradas, no solamente en esta oficina, sino también en todo el departamento, todas las oficinas regionales de este departamento, como así también gran cantidad en Asunción. Pero le quiero mostrar lo que tenemos acá. Vamos a acompañar aquí al subcomisario Diego Paniagua, que nos va a mostrar justamente la cantidad que tienen de cédulas sin entregar y la ciudadanía que nos viene también. Esta es una partida que nos ha llegado hoy. Son cédulas que nos han llegado hoy. Aproximadamente tenemos acá 500 cédulas. ¿Esto llega qué día exactamente de la semana, o casi todos los días llegan cédulas nuevas? Todos los días llegan cédulas, porque siempre también, así como tenemos gente que nos retiran sus cédulas, también tenemos gente que están pendientes de eso para diferentes trámites. Entonces, por esa razón... Sí, perdón, sí, le escucho. Irán, decime una cosa. ¿Cuál, por ejemplo, de ese cúmulo de cédulas que no se retiran, cuál sería el más viejo? Es decir, ¿hace cuánto tiempo se pidió? Sí, también le pongo el retorno al subcomisario. Bueno, en la cédula más, digamos, antigua que no se ha retirado aún, o de qué fecha está aquí, exactamente cuál es, digamos, de cuántos meses atrás ya. Bueno, nosotros tenemos cédulas del año... aproximadamente del año 2015 en adelante. Que no se han retirado, su comisario. Que no se han retirado. Y cédulas que son ya más antiguas, agarramos, clasificamos y luego llevamos a Asunción para su posterior desecho. Eso también tiene un proceso, un mecanismo legal, entonces actuamos de acuerdo a eso. Ahora, ¿qué pedimos a la ciudadanía, su comisario? Bueno, y que se acerquen a retirar sus documentos. Muchas veces durante la tramitación de la cédula, cada cédula tiene un plazo particular. Y en algunos casos nosotros entendemos que hay gente que viene desde lejos y son esa gente los que no retiran su cédula. Vienen una vez, dos veces, llegan... luego ya no pueden pasar y no vienen a retirar. Yo les invito a esa gente que pasen a verificar y a retirar su cédula, porque al final ocurre algo también particular, que circunstancialmente la gente, por ejemplo, viene a la oficina de Ciudad del Este a hacer su cédula, luego migra a otro lugar, no llega a retirar la cédula y lo más fácil que hace es hacer una denuncia de extravío y volver a hacer su cédula nueva en otra oficina regional. Ahí está. Exactamente. Doble prácticamente hacer. Bueno, ahí está justamente. Así que el pedido a la ciudadanía encarecidamente, esto es realmente impresionante, que vengan a retirar sus cédulas porque están aquí, llegan al diario 500 cédulas, tenemos casi 10.000 aproximadamente ahora, incluso desde el año 2015, así que la ciudadanía que ha hecho su cédula y no ha retirado aún, que pase a la oficina de Ciudad del Este cuanto antes. Bueno, gracias, Irán, muy amable. Y esto no solamente ocurre en Ciudad del Este, sino también aquí en el Departamento de Identificación, aquí en la central. Por eso ocurre mi pregunta, lo mismo. Por eso mi pregunta, Aníbal. La policía, estimo yo, debería tener una herramienta que le permita conocer sobre extravíos, sobre muertes, sobre salida del país, para que eso le permita automáticamente rechazar la posibilidad de imprimir 3 o 4 cédulas, porque eso le cuesta dinero al Estado paraguayo. Son de plástico, son una cédula... Claro que cuesta, pero esto se imprime porque va
hay una solicitud de renovación. Sí, pero ponele que vos pedís en Ciudad del Este y te vas a pedir otra en Asunción. Le tiene que saltar a Asunción, que tiene que ya retirar de Ciudad del Este su cédula. Digamos, una herramienta que te permita hacer eso, lo que yo digo. Si existe, será la mínima cantidad que eso ocurra, que piden Ciudad del Este, que piden Ciudad del, acá en Asunción. Pero eso es lo que dice Irán, que la gente no retira y va y pide en otro lugar. No sé, venir de Ciudad del Este a pedir acá en Asunción, no sé qué te mueve. Claro, por la migración. Así vendría la mano Irán, ¿verdad? Sí, así es exactamente. Ellos no retiran y luego van a otra oficina inclusive a hacer nuevamente la cédula y se expiden dos o tres veces inclusive. Por eso tendría que tener. Gracias, Irán. Completo el reporte. Muy amable. Fuerte abrazo. A las órdenes.